Hey, ¿qué tal amigos de Yo Soy Foros? ¿Cómo han estado? Y pues bueno, en esta ocasión te voy a enseñar a convertir tu Galaxy Note 4 N910 10 a Note 5. Así que no te pierdas el video porque va a estar bueno. Bien, como muchos sabrán, ya llevo mucho tiempo sin subir una ROM o algo así, ya que como saben el S4 lo rompí, así que pues estoy nervioso también y bueno, había hecho el video del root, pero no me salió por mucho ruido, así que aquí abajo les voy a dejar un video confiable de alguien para rootear, fue el que seguí. Y pues bueno, esta ROM es la que se llama Sixperience N5, que es un port. Y pues bueno, aquí hay capturas y todo eso, así que la vamos a instalar. Nosotros ya hemos nuestra Note 4 ya la hemos roteado, instalado TWRP. Como ven, aquí está el super user. Aquí está. Y pues bueno, lo que vamos a hacer vamos a apagarlo y vamos a entrar en modo recovery a esperar. Y como les digo, estoy nervioso porque ya tiene mucho tiempo que no instalo una ROM. Y pues de esta me ha gustado porque pues es una Note 5, así que pues bueno, vamos a esperar a que entre por presionando el botón Power, Home y volumen arriba. Aquí ya entró, es el TeamWin Recovery. Y pues bueno, vamos a desbloquear y vamos a hacer lo que dice el desarrollador. Lo que dice aquí dice en Wipe Data. Vamos a ir a Wipe Data, caché, Dalvik. A ver, esperen, es que como les digo, estoy nervioso, así que perdón. Pero pues bueno, vamos a Wipe Data, Wipe Caché, Wipe Dalvik Caché, and Format System. Y pues bueno, no, Backup no. Así que vamos a ir a Wipe, Advanced Wipe, Dalvik Caché, Data, Caché, Dalvik caché ya está. Y System. Así que vamos a, ya que los hayamos seleccionado, vamos a ir a Swipe. Swipe to Wipe. Y lo vamos a esperar a que acabe. Así que este creo que bien fue rápido. Y bueno, vamos a regresar. Bueno, vamos a hacer otro por si acaso. Ya está. Ahora vamos a ir al otro. Bien, una vez que ya esté, vamos a ir a install. Install. Y vamos a buscar nuestra carpeta, que en mi caso la tengo en la micro SD. Vamos a ir OK. En ROMs. Y aquí está, Sixperience Estable Note 5 versión 2. Vamos a ponerle, aquí está. Vamos a ponerle Swipe to Confirm Flash. Y vamos a esperar a que lo instale. Se va a tardar como 5, como 5, 10 minutos. Así que vamos a esperar. Como ahí dice, preparing installation. Ya está cargando. Y pues bueno, como les digo, estoy nervioso ya que tiene mucho tiempo que no instalo una ROM. Y espero que pues esté convencido, que no me haya decepcionado de instalar esta ROM. Y pues, como a todos los de Android, bueno, a mí me gusta instalar mucho ROMs, nada más que a veces es un poco, no riesgoso, sino que sientes esos nervios de que todo salga bien, o en mi caso, no sé si a ustedes les pase. Y pues esperamos, como ven, tengo batería del 80%, les recomiendo tener más del 50%, como siempre, y bueno, esperaremos a que acabe. Entonces ahorita regresamos para que no se haga tan largo el video. Bien, ya se ha instalado, como dice aquí, zip install complete y dice successful. Entonces vamos a regresar y vamos a instalar estos dos fix, que es para el Bluetooth. Confirmamos, regresamos y link to action fix, que es otro fix, y vamos a deslizar. Bien, ya aquí acabó y vamos a reiniciar. Reboot System y vamos a esperar a que acabe, bueno, a que reinicie.
Como ven aquí dice que se ruteó de que kernel is not send and reinforcing. Así que pues bueno, vamos a esperar a que inicie. Allí ya se oye diferente y se oye más bonito, se ve más fluido, así que vamos a esperar, ahorita regresamos. Como muchos sabremos, el primer boot tarda entre 2 y 5 minutos, así que no hay que espantarnos. Y pues en lo que inicia le voy a poner aquí el teléfono y vamos a ver el link de XDA donde lo encontré. Se me hace una muy buena ROM. Como aquí dice que es para el N910E y N910H. En nuestro caso es la Note 4 de Telcel, que es N910E. Y aquí está la ROM y los fix que les digo, que es el... No sé, no me acuerdo qué es, pero pues es un fix para que funcione mejor. Y aquí está los bugs, que es de que la cámara, la resolución de la cámara frontal y algunos modos como enfoque manual o el modo pro tiene pequeños errores, el sonido adaptable y la captura deslizable de la Note 5, que muchos ya conocerán, necesita librerías de 64 bits. Y pues bueno, esto es casi todo. Aquí está la ROM y pues ahorita que inicie yo se las enseñaré, así que ahorita regresamos. Y pues bueno amigos, ya se instaló, no sé en qué idioma esté, pero bueno, hay que... Vamos a ver, a buscar, English, aquí está, English United States, esto, bueno, los servicios, y bueno, le ponemos OK, y vamos a ir a siguiente, bueno, vamos a configurar todo y ahorita regresamos. Bien, les digo, la ROM tardó en iniciar como unos 6 minutos, ya me había espantado, pero bueno, fue normal. Y como ven ya cambió todo, desde aquí la batería y todo, así que ahorita déjenme configurarla y se las muestro. Nada más veo que el teclado está en alemán o no sé qué idioma es, pero bueno, esos ya son problemas menores, ahorita regreso.